La problemática de nosotros consiste es en el cierre total de la mina para desplazarnos de nuestros trabajos a una cantidad de mineros. Somos 450 familias donde nos beneficiamos de este trabajo de acá de Miraflores y nos vemos atropellados por la multinacional minera Civil, que hoy día hasta el nombre de nuestra comunidad se nos la robó porque se llama que es que compañía minera Miraflores, cuando aquí ninguno de los de Miraflores estamos encabezando esa compañía. Y ahora es donde me veo en la problemática de que soy ilegal, que soy perturbador de un título, si yo nací aquí dentro de mi terreno y dentro del territorio, no sé el por qué. A veces vienen los militares, se acantonan aquí o se acampan 15, 20 y hasta un mes y dos meses. Y necesitamos de que el gobierno nos escuche y nos mire como personas trabajadoras, no como lo que dicen, que somos trabajadores ilegales, porque la ilegalidad se escribe de otra manera, porque aquí en el sitio de trabajo de nosotros no nos ven con armamento ninguno, porque el que es ilegal tiene armas y nosotros no tenemos armas de ninguna clase. Entonces nos sentimos muy afectados por esta información que están dando de que nos van a desplazar de aquí de nuestro territorio. Pido la voz de aliento, de apoyo, de que nos colaboren para ver cómo salimos de esta problemática en la que estamos.